Hello, class. Hello, can you hear me? Can you see? Hello. Hello. Hello, teacher. Good evening. Just give me a moment. I'm having a little bit of trouble with my camera. Just give me a moment. Hello, teacher. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, teacher. Muy bien, cansado. Excelente, excelente. Solo denme un mismo momento. Que estoy ahí teniendo un problemito ahí con mi cámara. Bueno, mientras tanto, ¿cómo les fue el día de hoy? ¿Me escuchan? Yes. Yeah. Sí, teacher. Yeah. Sí, teacher. Okay, qué bien, qué bien. Okay. Sí, teacher. Bueno, creo que ya vamos a ver, creo que ya solucioné el problema. ¿Me miran? Yes. Sí, yeah. Okay. Good, good, good. Excellent. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Very good, teacher. Very good. Excellent. ¡Qué cabello! ¿Ah? Hello. ¡Qué cabello! Ah. Beautiful. Wow. Beautiful. Thank you. No, la primera vez que me lo ven así. Yes. Yes. Oh, okay. No. Okay. No sabía, no me había dado cuenta. Sí, es que hoy me toca baño. Rutinario. ¿Cómo? Baño rutinario. Ajá, cabal, pues sí. No, es lo que, ¿saben lo que pasa? Creo que es que ya se me volvía a fregar la cámara, dame un momentito. Me miro toda borrosa. Teacher, no le gustó a la cámara que se soltara el cabello. ¿Cómo? No le gustó a la cámara que se soltara el cabello. Ah, cabal. Sí. Teacher. Sí. Ajá. ¿Es la cámara o así es su tono de cabello? Porque está bien bonito. Ah, gracias. No, es sí. Bueno, de hecho, quiero ver. Voy a ver cómo se me mira bien en la cámara. Sí, quizás un poquito. Es un poquito. Ahorita quizás se me mira un poquito más oscuro de lo que normalmente es. Quiero ver. Vamos a ver si. Más o menos así. Hoy sí, creo que es más o menos a mí. Uh-huh. Lindo, lindo. Gracias. Beautiful. Thank you, thank you. Sí, es que lo que pasa es que creo que me lo había alisado. Creo que me lo había, me lo había pistoleado cuando la semana pasada. El día de la presentación. ¿Cuál presentación? Ese día. Se lo había pistoleado. ¿Tenía presentación? No, el día que se presentó, que nos presentó. Ah, sí, 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 ajá, cabal, lo vi, sí, cabal, andaba pistoleado ese día, por eso. Pero sí, ese es mi cabello, normal. Ok, thank you. Pues sí, ¿cómo han estado? Cuéntenme cómo estuvo su día. Very good. Very good. Very good. Mm, okay, good. Excellent. ¿Cómo estuvo? No estuvo muy cansado. No estuvo.
no trabajaron demasiado hoy. So hard. Okay, Claudia la veo un poquito. Yes. I'm tired. You're tired, yes. Yeah. Sí. Más que ya casi llegamos al final de la semana, ¿verdad? Yes. Pero bueno, ya. Almost finished. Only one more day. ¿Eh? Do you work Saturday, Claudia? ¿También trabajas Saturday? No. No. I don't work on Saturday. We can do it. Okay. Okay. Excellent. Okay, chicos. Antes de nada, pregunta. ¿Quiénes probaron los ejercicios? Yo lo estoy haciendo por el momento. Llegué a casa hasta como a las 7:30. Okay. Teacher, yo los acabo de ver y no me quedo tiempo, la verdad. Okay, no problem. No. ¿Quién? ¿Cómo fue? ¿Quién dijo? Yo. Ah, Wendy, okay, excelente. ¿Usted ya los hizo entonces? Wendy, no sé si está por ahí. Igual, yo ya los hice también, teacher. Ah, excelente. Ok, very, very good. Ok. Y Claudia también, ¿verdad? Yes. Ok, good, excellent. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? Easy. Sí, teacher. ¿Ya? Okay. Teacher, y aquí uh-huh. Se lo vamos a enviar. Se lo hizo, teacher. Se lo vamos a enviar ahí donde dice enviar. No. Eso era, esos ejercicios son más que todo para su su práctica, su progreso, ¿verdad? O sea, para si ustedes ven, ahí mismo les da la respuesta y su nota. Entonces, para que ustedes vayan evaluándose a sí mismos, cómo van, ¿verdad? Si lo van entendiendo, si necesitan más práctica, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, eso es lo bonito de esos ejercicios, que le dice inmediatamente cuánto se sacó para que usted tenga una idea cómo va. ¿Verdad? Así que para aquellos que no lo han hecho todavía, les animo a que lo hagan, porque sí es bastante... bastante, ¿cuál es la palabra? Bastante útil. Uh-huh. Ok. Y para los que lo hicieron, ¿comentarios? No, yo ya lo había hecho y cuando le pregunté para mandarlo y dijiste que no, me quise salir y me lo borró. Ay, no. Bueno, lo puede hacer otra vez entonces. Ajá. Bueno, yo los hice y le di verificar. Ajá. Si estaban buenos, me salieron todos los cuadritos verdes. Hey, excellent, very good, Lucía, very, very good. Good for you. Ajá, ¿y los demás? Cuenten. Yo lo estoy haciendo. Okay. Lo bonito de la ejercicio. Está bien bonito, teacher, la tarea. Ah, ok, qué bueno. Me alegra que les haya gustado. ¿Quieren que sigamos haciendo ejercicios así? Sí. Sí. Vale, les voy a estar mandando los ejercicios. No es obligación que los hagan, ¿verdad? Porque en realidad no va a depender su nota de eso, sino que es más que todo para su práctica, para que ustedes vayan calificando su avance, vea su progreso y pues también tengan una respuesta, o sea, una retroalimentación rápida. Esa es la idea, ¿verdad? Ok, entonces vamos a seguir haciendo eso para que ustedes puedan ir practicando. Entre más practican, mejor será. Okay, we're going to start with the attendance. Um,
Quiero ver, déjame ver. Ok. Ok, Arminda. Arminda. No. Belkis. No. Brendita. Presente, teacher. Ok, very good. Claudia. Present. Excellent. Welcome, Claudia. Eric. Present, teacher. All right. Welcome. Soliet. Present, teacher. Ok, very good. Ok, very good. Qué bueno verla. Guadalupe. Presente. So yo me estoy escuchando doble. Yes. Yes. Yo así como. Ok. Qué raro. Bueno, ok. Lupita. Present, teacher. Ok, welcome, Lupita. Thank you. Jorge. Jorge, no está, ok, va. Laura. Present. Ok, very good. Laura, ¿tiene problemas ahí con la cámara? Sí. ¿Sí? Ahí está, ok, hoy sí la veo. Ok, very good. Leopoldo. Present. All right, welcome, Leopoldo. Lorena. Lorena. No, okay. Lucia. Present. Okay, welcome, Lucia. Roxy. Roxy? No, okay. Patricia. Pati, no? No, Pati, okay. Sandra, no, okay. Verónica? Verónica? No. Wendy? Present the teacher. Okay, very good. Y Yancy Guadalupe. Okay. Vale, solo quiero asegurarme que no haya, porque me pareció que había muchos que habían faltado, así que voy a asegurarme de que no me haya saltado a alguien. Arminda, Belkis, Jorge, Lorena, Roxy, Patty. Present, teacher. Sandra. Acabo de entrar, perdón. Okay. Thank you, Patty. Sandra, Verónica y Yancy Guadalupe. ¿No? Okay, va. Okay, very good. Okay, bueno, chicos, entonces empezamos. Les agradezco por cierto por conectarse ahí a tiempo, como les mandaron ahí el recordatorio, ¿verdad? En el grupo, acuérdense que es un compromiso que hemos adquirido, ¿verdad? Y pues ustedes pues se comprometieron, ¿verdad? Que ustedes iban a cumplir ahí con el tiempo, y acuérdense que, o sea, no solamente es por el compromiso, sino que por el hecho de que ustedes son los que ganan, ¿verdad? Si ustedes se conectan a tiempo, si ustedes están en clase participando, si ustedes cumplen con los horarios, ¿verdad? Ustedes son los que van a ganar al final. Así que, excelente, buen trabajo. Okay, we are going to start with the PowerPoint. Please tell me if you can see it.
Okay. Can you see this? Yes. Okay. Very good. Okay, so how to use have to and need to. Your facilitator, Jessica Guerrero, is a beginner two, and it's class number 8. Yeah, certificates. Okay, so we are going to begin by remembering this. Commands, we're looking at commands. Remember yesterday we learned a little bit about commands. Commands we use for direct instructions, okay? Direct instructions or orders to do something, okay? And to make it sound more polite, remember polite, what do we say was polite? Educado. Educado, right. Oh, amable. Mm-hmm. Okay. To sound more polite, we use the word please. Okay. So we can say please, place an order for more boxes, or call the supervisor, please. Okay. So we can put it at the beginning or at the end. Okay. Example, please write a check. Please send a memo, please check the report, please supervise the employees, please go to a meeting. Okay, so we can start with the please, and then the next verb, the verb is going to be in the base form. So we have write, send, check, supervise, and go. Okay, the base form, the original form, la forma original, no change, okay? And the reason is because the subject does not appear, but the reality is that the subject is you, okay? That's the subject is you, okay? Because you the command is for you. Cuando usted da una instrucción, una orden, ¿a quién se la da? A usted se la da. O ustedes, ¿verdad? Entonces es una conversación directa, digamos. O sea, es una. What happens is that it's implied, it's implícito. You already know that the subject is you, so we really don't use it. We don't mention the you, okay? So we don't say, please, you write. You just say, write a check, send a memo, check the report, supervise the employees, go to a meeting, okay? So because the subject is you, you use the base form of the verb. You do not use another form, okay? And then of course we use the complement, right? A check, a memo, the report, the employees, to a meeting, okay? And I gave you some examples yesterday, right? In the negative, we say, don't push the door. Don't pull the door. Don't shut the windows. Don't eat any meat. Don't open the window. Sorry, don't open the window, please. Please don't come in. So these are some ways that we can express the negative, okay? So this is affirmative and this is the negative. So we always say don't, porque acuérdense que el pronombre es you. So you say you don't, uno no dice you doesn't, uno dice you don't. So that's why always don't. Okay.
Yes? No? Yes. Yes? Okay. Okay, very good. And like I said, please can be at the end or at the beginning. Okay, cualquiera de esos dos. Okay? Okay. Are we ready to practice? Ready to practice? ¿Estamos listos para practicar? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Vamos a ver. Oops. Vamos a quitar esto. Estamos. Okay. So, commands. Brainstorm six things your classmate's boss needs him or her to do tomorrow. Okay. But yo quiero que para esto piensen en algún compañero de trabajo, coworker. Okay. Oh, no, saben que no. Hagamos una cosa. Voy a modificar esto un poquito porque para que se haga más fácil para ustedes. Primero los voy a mandar a un grupo reducido con su compañero. Okay, you're going to work in pairs, only two people. Okay. Luego, cuando estén en los grupos reducidos, quiero que ustedes hablen un poquito de su trabajo. Solo cuéntenle a su compañero qué es lo que hacen en el trabajo, de qué trabajan, ¿verdad? ¿Cuál es su puesto de trabajo? ¿Qué actividades hacen en el trabajo? O sea, ¿cuál es su cargo y qué hacen en el trabajo? Les voy a dar 2 minutitos para hacer eso. No va a ser mucho. Y la razón por qué vamos a hacer es sí, porque lo que quiero es de que ustedes tengan una idea de qué hace su compañero de trabajo y así ustedes pueden después hacer oraciones acerca de su compañero de trabajo, pero su compañero de clase. Pero para eso necesitan saber qué es lo que él o ella hace en su trabajo. ¿Ok? ¿Estamos claros lo que vamos a hacer? Yeah. Yes, yeah. Okay. Yeah. Perfect. We are going to. Les voy a mandar. Okay. Ahí dice, según lo que dice ahí, piensas, hay cosas que tu compañero de clase. No. Hacen su trabajo. No estoy perdiendo tiempo en eso, solo quiero que usted le comente a su compañero qué es lo que usted hace. Pero en Spanish, but teacher. Yeah. Yes. Okay.
No, para ir buscando las palabras en inglés me va a llevar más de 2 minutos. Vaya, pues está bueno. Pero le decía a Lucía en español y luego la buscamos en inglés. No, hombre, sí. No, no, sí, ya las hemos dicho varias veces. No, no es solamente dígale, vaya, por ejemplo, yo soy profesora y a mí me toca armar clases, hacer exámenes, calificar exámenes, subir notas. O sea, eso es, o sea, no se extiendan tanto rapidito. Ah, va, ok. Gracias, teacher. Entonces empieza usted, Lucía, que me habla tanto. Vaya. En inglés quedamos, ¿verdad? ¿O en español? No, en español. Vale. Vale, entonces serían... Pero vamos a ir anotando porque... Digamos, empecemos con el puesto de trabajo. Vale. Attendant. My job tenders. Ajá. Sí, creería que atención al cliente es... Client de attendant. Customer service agent. Oh, okay. Customer service agent. Entonces sería my job, mi puesto, my job position is. My job position is. ¿Su qué? Eso no lo entiendo. I will. Yo puse I am working in CAES. My job. No sé cómo poner atención al cliente, me dijo. My job position is, I put in the chat. Y quiero ver. ¿Qué más dijo? Customer. Que era solo. I wrote in the chat. I learned in the chat. No, lo escribí en el chat. Ah, ahorita. ¿Lo mira? Pero no me solo me aparece mi puesto de trabajo es agente de servicio al cliente. Ajá. Pero yo le puse my job. Así lo puse yo. I am work. Guys. Es que me cuesta. My job. ¿En cuál CAES trabaja usted? ¿Bien? ¿En cuál CAES trabaja usted? ¿En cómo? ¿En cuál CAES trabaja usted? ¿Cuál CAES trabaja usted? Ah, en Soyapango. Estaba ahorita. Ok. En Soyapango. Y le tengo que poner. Y luego en my job. Atención. No. Customer. Lo que puse en el chat. Ah, es que no me aparece, solo me aparecen agentes de servicio al cliente, solo eso. Customer service agent. Preguntas. ¿Usted está en...
¿Cómo? Usted se ha conectado con todos. Conectado con todos. Con todos. Sí, estoy conectada con todos. Con dos dispositivos. Dispositivos. No, solo con uno. Es que no. Es que no. Mamá. No sale. Hay interferencia. Ajá, generando un eco. Ah, no. No, solo con uno. ¿Y a usted le pasa lo mismo, Roxy, con cuando usted habla con Soliet? Sí, me pasa lo mismo, casi no logro comprenderlo. Ajá, es que a veces se escucha como entrecortado. Pero no estoy conectada con otro dispositivo. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Sálgase y sálgase. Entrar. Ah, ok. ¿Ok? ¿Eh? Ahorita. Le doy salir de reunión, ¿verdad? Sí. Y si le... Manía, se fue. Una pregunta, Roxy, y usted pudo hablar con ella y le dijo, le comentó su puesto de trabajo. No, teacher. No. Estaba tratando de comprenderle la idea a ella por lo mismo, porque se le escucha eco y no lograba entenderle a ella qué es lo que me estaba diciendo. Ya, volvió. Uh-huh. Vamos a ver. Soliet, ¿está por ahí? Soliet. Hola. 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 Hoy sí. No. Sigo escuchando el eco. Ah, no, pero no tengo nada. Solo estoy conectada solo con un dispositivo. Ah, pero yo le escucho yo le escucho a veces lejos y se escucha como entrecortado. Ok, pero no, okay. Ahorita creo que no. Ah, no, pero sí se escucha todavía el eco de vez en cuando. ¿Sabe qué? ¿Por qué no se sale y reinicia su teléfono? Es la máquina, porque no estoy conectada al teléfono. Ah, la máquina. Ah, entonces reinicia la máquina. Vale, ahorita. Ok. Mientras tanto voy a tener que traer todo de vuelta a la sesión principal porque ya pasamos bastante tiempo. Ok, así que vamos a regresar. Ok, va. Ya tienen una idea entonces ahí de cómo, qué hacen su compañero, ¿verdad? ¿Nos falta alguien más? Yo creo que ya estamos todos. Ok. Ok, so, ahora que ya sabemos qué hace su compañero, think about six things your classmate's boss. ¿Qué es boss? Jefe. Jefe.
F. F. Entonces sería el jefe. ¿El jefe de quién? ¿El jefe de quién? De nosotros. De nosotros. No. De clase. Classmate. El compañero de clase. El compañero de clase. De clase, ¿verdad? Mm-hmm. The brainstorm 16, the classmate boss needs him or her to do tomorrow. Okay. Ahora que ustedes saben qué hacen su compañero, cuál es el peso el puesto de trabajo que tiene su compañero, entonces ahora puede imaginarse qué le pediría el jefe de su compañero que hiciera el día de mañana. Do we understand? Do you understand? Yes. Yes. Entonces, think about six things and write them down. Con la forma de que hemos visto commands, de comandos, ¿verdad? Okay. So, ¿qué le pediría su el jefe de su compañero que hiciera? Quiero que lo escriban ahorita. Les vamos a dar como unos 5 o 10 minutitos. Bueno, quizás menos. Unos quizás 5 a 7 minutos para hacer eso. ¿Ok? Do we understand? ¿Vamos entendiendo? ¿No está claro? Teacher, yo sinceramente no lo entiendo porque no estaba cuando usted explicó lo de los commands porque me conecté algo tarde. Estuvo el día de ayer. Sí. Ah, pues lo mismo, solo estamos haciendo un repaso. Ah, ok. ¿Se acuerda lo que vimos el día de ayer? ¿Se acuerda que estábamos viendo? Esto. Que con commands podemos empezar con please, ¿verdad? Y después utilizamos el verbo en el en forma original, ¿verdad? ¿Se acuerda? Yes, teacher. Okay. Y negative, we use don't. Okay. So the negative, we use don't. Don't, don't, don't. Don't, don't, don't. Yeah. And the verb in the original form. ¿Verdad? Okay, ya. Yeah. Okay, so es lo mismo. Entonces vamos a usar esa estructura para hacer oraciones de lo que usted cree que el jefe de su compañero le pediría que hiciera el día de mañana. Okay. Okay. Hola. Vamos a hacer todas las oraciones o solo una o dos. Perdón, Guadalupe, no le escuché. ¿Vamos a hacer las oraciones en grupo o? No, individual. Ah, ok. Porque como cada uno tiene un compañero diferente, ¿verdad? Yes.
If you have questions about vocabulary, you want to ask me, quieren saber cómo se dice algo, quieren que les ayude con eso. Por eso estoy también. ¿Cómo se dice reviso cierre de caja, chica? Con gusto le ayudo. Para con gusto le ayudo. Para ask me in English. Para ask me in English. Hola. Ask me in English. Pregúnteme en inglés. Ask me in English. Pregúnteme en inglés. Ay, no sé cómo. How do you say? Pregúntele. Uh-huh. How do you say? Pregúntele. How do uh-huh. you say? Cierre de caja. Se dice cierre de caja, chica. Se dice cierre de caja, chica. Cuando uno revisa los documentos. ¿Los documentos de qué? ¿Los documentos de qué? Puede ser review. No sé, puede ser review payment. O I check. Pero ¿qué papeles? Creo que es revisar. Pero ¿qué papeles? Así cuando no sé cómo decirlo. Porque a veces un cierre de caja, chica, porque casi solo es dinero. Caja, no es dinero, chica, no son, a veces no son reportes. No es dinero, no. Son, a veces no son reportes. Ajá. Cuando uno revisa los reportes de cierre de las cajas. Ay, no sé cómo decirle. Reporte de cierre de caja. Reporte de cierre de caja. Ajá. O validar los documentos del cierre de caja. Ok, so... Validate. Okay, so validate the cash register report. The cash register report. I will write it in the chat. I will write it in the chat. ¿Y por qué no? Wow. Wow. Do you have any other questions? ¿Las preguntas que quieran hacer? Hey, teacher. Ajá. How do you spell recommendation? Recommendation. Okay, I will spell it in the chat. Thank you. You're welcome.
Mira, te voy, mami. ¿Qué pasó, Wilma? ¿Ya? ¿Ya tienes el libre? ¿Verdad? ¿Compraste un nuevo? ¿De qué? Okay, ¿cómo vamos? Are we finished? Finished or do you need more time? ¿Ya terminamos, chicos, o necesitan más tiempo? Cuenten. ¿O no me escuchan? Yes, teacher. I cry for, no sé cómo se dice, oraciones. Entonces, escribí 4 oraciones nada más. Ok, bye. Entonces todavía les falta más, necesita más tiempo. Es que ya no sé qué poner. Fíjense, o sea, si usted fuera el jefe de su compañero, ¿qué es lo que le pediría que hiciera? ¿Qué cosas podría hacer? Tengo mi rubro, no sabría. Ajá. Brendita dice que es cajera. Me toca hacer reportes. Si fuera el jefe, yo hice una oración que dice: Please, Brendita, supervise el report. Ok, bye. Ahorita no necesito que me lo compartan, solo que sí, quiero saber si ya lo terminaron. Yes. A mí me faltan 2. 2. Ok. Solo piensa, o sea, no tiene que ser tan complicado, solo piensen qué es lo que les estaría pidiendo el jefe de su compañero, de acuerdo a lo que él o ella hace en su trabajo, ¿verdad? Ya le comentó qué clase de cosas hace en su trabajo. Entonces, ¿qué se imagina usted que le pediría a su jefe? O yo le dije más cosas a Laura, ella, siento que bien poquitas. Pero tiene una idea, por lo menos, de qué es lo que ella hace. Sí. Laurita, mándeme, ¿qué haces? ¿Qué hacen en atención al cliente aparte de recibir llamadas? Mire, mi jefe solo me dijera, revísame los reclamos, los cierres de la caja. Ah, pero no le dé el compañero. Teacher, y las vamos a poner ahí y las vamos a compartir, o eso no lo vamos a quedar nosotros. With your partner. Van a compartirlo con su. With your partner.
Okay. 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 Teacher, yo ya no sé. Okay. Ella solo me, Laurita solo me dijo que hace trabajo de campo y así. Pero ya. Ya se me olvidó lo que le dije. Escríbamelas, porfa, mándemelas en privado. La respuesta quiere que le dé. Sí. La respuesta sí. quiere. Y si son en inglés, mejor. Agua de luz. Eso lo he hecho. No quiere que la escriba, Dios. Ok, one more minute. Solo un minutico más. Órdenes de pago. Fifteen seconds. Do things. Ok, va. Ahora voy a mandarlos de vuelta a su grupo. And you're going to share. Share your sentences with your partner. Van a compartir para ver si qué órdenes cree usted, cree su compañero que le dan a usted, ¿verdad? Y and you're going to see, is it correct? ¿Usted cree que es correcto lo que ha dicho? O sea, ¿está de acuerdo con que esas son las órdenes que le dan o no? No esas son las órdenes, ¿ok? Okay. Okay. Va, ok. Let's, le voy a mandar de regreso al breakout room, quiero ver. Ok. Les voy a dar un poquito tiempo para esto. Ok. Let's open the rooms. Lorena, ¿con quién estaba usted? No le escucho. Con Claudia. Con Claudia, ok. Vaya. Gabriela, Soliet, ¿con quién estaba usted? Soliet. Lorena, ¿con quién está usted? Con Claudia. Con Claudia. Sí.
Lorena. Sí, con Claudia. ¿Que habían tres en el grupo? No, dos, solo ella y yo. Ok, espera. No sé qué relajo hice yo. Solo dame chance. Ay, Dios. Claudia, grupo 5. Vale. Jorge, ¿con quién está usted? Good evening, teacher. Acabo de entrar. Ah, siendo honesto. Ok. Va, entonces le voy a mandar a un grupo para que... Gracias. Ajá. Bueno, de hecho, vamos a irnos juntos porque tengo que preguntarle a alguien con quién estaba, así que nos vamos a ir juntos. Hola, Arminda, ¿con quién estaba usted antes? Acabo de entrar porque el internet no me funcionaba. Así vaya. No sé nada. Entonces los dos están ahí en la misma posición. Ajá, cuando morí. Va, entonces vale. Quiero que... Hola. Sí. Quiero que compartan con su, entonces entre ustedes compartan qué clase de instrucciones le dan, qué comandos, qué órdenes le dan a ustedes en su trabajo. ¿Ok? ¿Ok? Yes. Con lo que hablamos la vez pasada, ¿ok? Yes. Pero... Ya, entonces los dejo porque tengo que ir a ver ahí los otros grupos. Sí, está bien. Es que no me cargaba el internet y como por eso no podía. Ok, no hay problema. Bueno. Teacher, me dejó sola. Ay, no, ¿qué pasó, hombre? Vamos a ver, ¿quién era? Que... No me quiere, me dejó excluyendo el grupo. No, es que su compañera fue la que se salió. Quiero ver, ¿quién era su compañera? Creo que era Soliet. Ajá. Ok, vamos. La pobre Soliet va a quedarse así como que, ¿y qué pasó aquí? Porque la voy a traer para de vuelta acá. Sí, así hasta le escribí, teacher, me dejó sola. De veras, no me ha caído nada. No me ha caído nada en chat. Hola, Soliet. Hola, Soliet. Yo estaba en otro grupo de tres. Sí, yo sé. El grupo que... Continúe ahí con ella. Vaya, yo había puesto... puse las cuatro, ¿verdad? Validate the new service. Validate the cash register report. Validate the claim. Y closing office. Esas cuatro había puesto yo. Ok. ¿Viste? Yo puse, please attend the call. Customer. Why the problems customer? Send the report, please. The read customer recommendation. Please make that close and solve customer problems, please. Okay. Las oraciones que yo hice. Ajá, está bien. Yo solo cuatro hice. Bueno, cuatro dijeron, ¿verdad? Eran seis. Ay, ya pues no lo puse. Ah, pues me falta otra. Thank you.
quiero ver otra cosa. Friday Green. Sería call customer, customer, call customer, llamar a los clientes o al cliente. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí, los clientes se manejan como customer. Ajá. Y me dice ella, ah, no, es para la paz. Se equivocan porque hay como tres rosarios. Ah, entonces usted no, o sea, da, más que todo a usted le dan las órdenes. No. ¿O no? No. No, yo soy independiente. Yes. O sea, va, yo por eso no la llevo tanto. Yo, teacher, le digo yo que no le llevo ni que decir que le ordenan a ella porque es jefa. No, pero como le atiné algunas, teacher, le puse allí que ella es jefa de, pero no me diga, jefa de registro de estado familiar, algo así, ¿vale? Sí. Entonces yo le puse algunas, según lo que me comentó, le puse. De estado familiar, o sea, en otras palabras, ¿qué hace qué? Yo le voy a decir algunas actividades que ella me dice que sin certification of birth. Births, ajá. Yes, firma a partir de entendimiento. Mm-hmm. Organize a meeting with your área, de su área, organiza reuniones con su área, pero creo que no todos los días. También dice que sirve, ¿cómo se pronuncia? Survey, se escribe survey. The users. Atiende a algunos usuarios. Y elaborate the reports of the month. Ok. Y son algunas, aparte de otras cosas que yo hago, ¿verdad? Como diligencias matrimoniales, asentar nacimientos, defunciones, divorcios, de todo, uniones no matrimoniales. ¿Cómo que uniones no matrimoniales? ¿Cómo que uniones no matrimoniales? Uniones no matrimoniales, más que todo, es cuando la persona han estado viviendo en pareja por más de 15 años, digamos. Entonces, más que todo surge efecto cuando muere uno de ellos. Entonces, hacen el procedimiento de una unión no matrimonial. Hacen un procedimiento vía legal donde se establece de que ellos vivieron por tantos años y luego eso como que le da la potestad para poder adquirir los bienes que eran del esposo. Ajá, como para comprobar que era la esposa, era una conviviente con ella. Entonces, pero eso solo se da si uno de los dos muere. Así es, exactamente. Okay. Para, sí. Interesante. Y hay un periodo de tiempo que se necesita para eso. ¿O? Para poderlo hacer. ¿Ah? Sí, eso lo hace en vía judicial. No, yo digo, o sea. Dentro del año. No, yo digo, o sea, ¿cuánto tiempo la pareja tiene que haber vivido juntos para que se... Pues ahí tiene que comprobarlo más de un año. Ah, ok. Pero comprobarlo, el juez le pide testigos para ver si es cierto de que vivían juntos, si tienen hijos. Uh-huh. Sí. Interesante. New. ¿Sabía que hacían eso? ¿Y usted está en qué departamento? En el registro del estado familiar.
Pero ¿en qué departamento? O sea, de San Salvador. El Rosario, Morazán. Le cuento a él de que estoy en un municipio que es pequeño. Por esa razón, solamente soy jefe del registro, pero solamente yo estoy a cargo del área. No tiene colaboradores. Yo hago todo. Ajá. Mientras que hay alcaldía grande. Ah, multi. Sí, exacto. Mm-hmm. Interesting. Wow. Yes. Tiene mucho que hacer entonces. Sí. Uh-huh. Okay, very good. But we're going to return to the main session, okay? Vamos a regresar ahí para poder continuar ahí con los otros actividades que vamos a hacer. Yes, teacher. Okay. So I'll see you in the main room. Okay, so what happened? ¿Le dieron el clavo? Yes. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Some. Only some. Very interesting. Yes. Okay, okay. ¿Les adivinaron, pues? Yes. Yes. Okay, good. Good, good, good. Okay. We are now going to continue. But before we need to take attendance. Ya llegó esa hora de la clase donde tenemos que registrar ahí quienes están. Okay, Arminda. Present, teacher. Great. Belkis. Belkis. Okay. Brenda. Brendita. Present, teacher. Okay, great. Claudia. Present. Okay, very good. Eric. Present, teacher. Okay, very good. Soliet. Present, teacher. Excellent. Guadalupe. Present, teacher. Okay, very good. Lupita. Present, teacher. Excellent. Jorge. Present, teacher. All right, excellent. Laura. Present. Great, excellent. Leopoldo. Present. Excellent. Lorena. Present, teacher. Okay, very good. Lucia. Present. All right, very good. Maria, well, Roxy, perdón. Present, teacher. Okay, very good. Patty. Present, teacher. All right, excellent. Sandra. Present, teacher. Okay, very good. Veronica. Veronica. Wendy. Present, teacher. All right, excellent. And Yancy. No, okay. Okay, very good. We are going to continue then. But please tell me if you can see my PowerPoint presentation. Okay.
So let's talk about this first. What are some of your obligations at your work? What obligations do you have at work? ¿Qué obligaciones? Tell me. I want you to think right now. What obligations do you have? You understand obligations? You understand obligations? Obligaciones. Mm-hmm. Obligaciones. Yeah. So what obligations? Me or the... No, you. Or the, okay. Algunas obligaciones de tu trabajo. Mm-hmm. Okay, but I'm going to send you to the group again, same group. Voy a mandar. You're going to talk about this question. What are some of your obligations at work at your workplace? So think about the obligations. Speak in English, okay? Entonces les voy diciendo de mano. No vamos a estar diciendo la obligación en español porque no estamos aprendiendo nada. Si vamos a estar ahí solamente hablando español. Entonces, the idea is to practice your English, okay? So think, what obligations do you have at work? Okay, for example, my obligation, I have to prepare classes. I have to prepare classes. I have to make a report of the grades, okay, et cetera, et cetera. Okay, so what are the obligations that you have in your workplace? Do you understand the question? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, good. Los voy a mandar otra vez a su grupos. ¿O saben qué? No, no hagamos eso. No les voy a mandar de vuelta a su grupo. Vamos a hacer grupos nuevos. So we're going to create a new group. Porque de todos modos hay más participantes. So. Okay, so I'm going to ask you to work with your new partner and explain what is the obligations you have. Okay, what are the obligations? Okay, let's open the groups. Lorena no la mandó a un grupo. Debería de haberla mandado al grupo 6. ¿Busqué bien? Nada. Porque no se había conectado. Sí, es que lo que pasa es de que se supone que había como dejado como en stop, en teoría, la beca. Pero mi jefa me avisó, o sea, es decir, ayer me avisó de que no se pudo. Y entonces hasta ahora me conecté. Pero yo la había cancelado porque cuando inicié estaba embarazada. Y ya después, ahorita ya nacieron los bebés. Son gemelos. Dos tubos. Por Dios. Y me hicieron cesárea y me puse bien mal. Entonces. No, pero lo importante es que ya está bien, Gaby. Sí. Vaya. Me alegro mucho. Gracias. Una de las obligaciones que siento que yo tengo es en cleaner y the work, mi trabajo. Check Gmail, que son obligaciones que tengo.
attend. Yes, you know. Esta. Yes. Ramira. Yes. Chicas, ¿qué están haciendo? Vamos a practicar, ¿verdad? ¿Hola? ¿Qué están haciendo ahorita? Guadalupe, vamos a preguntar, ¿verdad? Todos están hablando sus las obligaciones que tienen en el trabajo, que tienen que, ¿cuáles son sus obligaciones? Nos vamos a decir las obligaciones en inglés o lo vamos a preguntar. Yes, in English. Explain the obligations in English. ¿Tú sola? Ah, yes, yes. ¿Cómo? No entendí. Okay. Lo que tienen que hacer solamente es hablar acerca de sus obligaciones. ¿Qué obligaciones tienen en el trabajo? ¿Qué tienen que hacer en el trabajo? Contestar el teléfono. Ok. En English, ¿cómo do you say contestar el teléfono? How do you say contestar el teléfono? As well be monitorear la radio. Monitor. O sea, la idea es practice English. Check the rooms every day. Okay. Okay. Check email every day. Okay. Right. Continue. Continue. Okay. I am. ¿Cuáles son algunas? ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Qué realizan en el trabajo? En trabajo. Sí. Yo no entiendo si solamente es al practicar, porque como yo ayer no entré a clase. No. Sí, claro, ¿verdad que vamos a realizar? Only speak about your obligation, eso es todo. Solo diga, ¿cuáles son las obligaciones que ustedes tienen en su trabajo? ¿Qué? Prepare a meeting. Generar a con report. Generar. Y también. Collect tax. Como. Cobro de impuestos. Ok, tax return. Tax collection. Tax collection. ¿Cómo se dice? Estatín. Como solicitar un estado de cuenta. To request. What teacher? Un estado de cuenta, dice. Solicitar estado de cuenta.
request to request, sí. No va a I. Request. Well, request. Right in the chat. Request. Request. Uh-huh. Solicitar, ¿qué dice? Estado de cuenta. Oh, okay. State balance, account statements. Account statements. Request. Estime. Statements. Oh, perdón. Statement. Account. Se lo voy a escribir. Statement. Yeah, I wrote in the chat. Statements. Statement. Yes. Account statements, yes. Son muchas, pero nomás esas. Sí, ya lo entendí un poquito. En mi caso sería open and close the cash register. Okay, very good. Now that you have talked about that, let's read a conversation. Okay, let's practice the conversation. Can you see? Yes. Yes. Okay, good. Listen and repeat after me. Okay, you're gonna listen to your teacher, read the conversation, then practice with the partner. So. Anne, is there something you need to do tomorrow? Is there something you need to do tomorrow? Yes. 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 Actually, I need to call some friends. I need to call some friends. Clients. Clients. And you? And you? And you? And you? Well, well, I have to reschedule. I have to reschedule. Eric habla. Eric está hablando. Repeat, Yesterday, okay. Golden. Right. I'll repeat. Well, I have to. I have to reschedule. Chicos, solamente escuchen por un momentito sin repetir, solo escuchen. Yes. Re palabra. Okay.
I want everybody to be quiet for a moment so you can hear. Quiero que, sin, así ahorita quizás mejor sería que todos apagaran el micrófono para que podamos escuchar bien. Ok. Reschedule. 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 Y reschedule significa reprogramar. ¿Ok? ¿Ok? ¿Es clear? Okay. ¿Yes? Yes. Yes. Ok, good. Let's continue. I have to reschedule two meetings. Two meetings. For meeting. Tomorrow. For tomorrow. They were canceled today. They were canceled today. Oh, that's too bad. Oh, that's too bad. Yes. Yes. I have to provide. I have to provide important information. Information. Very good. To some customers. Customers. That sounds interesting. Interesting. ¿Cuántas sílabas tiene esa palabra? ¿Alguien me puede decir cuántas sílabas tiene? Tres. Estoy hablando de... Por favor, acuérdense que esta tiene tres sílabas, no cuatro. No se dice interesting, no es interesting, es interesting. Tres. Interesting. Okay. Interesting. Interesting. Perfect. Okay. Very good. Excellent. Okay. We are going to continue. Now, what we're going to do, ya terminamos la conversación. So, again, como siempre, in the chat, write the words you don't understand. Vamos a ver vocabulario ahora.
¿Eso es todo? That's it? Okay. No more? Ok, supongo que sería todo. Yes. Ya. Yeah. So, okay. No más. Only that? No más. Okay. Back. Okay. Something. Something. Just give me a moment. Un momentito, un momentito. Vamos a ver, vamos a ver. Okay. Something means algo. Okay, algo. Okay. Okay, something. So you said, is there something you need to do tomorrow? ¿Hay algo que necesitas hacer mañana? Okay. Okay. Thank you. You're welcome. Actually, esta palabra, creo, si no me equivoco, ya la vimos. Yeah. Realmente. Mm-hmm. Okay, realmente, o en realidad, o de hecho. Okay. Podría ser, no, pero no dice. Okay. Reschedule. Reschedule. Different and in time. Or sometimes. Yes. Different or anytime. La diferencia entre sometimes is something. Yes. Sometimes is algunas veces. Something is algo. Okay. Yes. So I'll write in the chat something. Oh, sorry, sometimes
means. Que yo escuché que usted dice sometimes, que se dice algo más, no sé si estoy equivocado. Sometimes es algunas. Sí, algunas veces. Yeah, and this one is something. Something. Which is. Alguna. Algo. So it's a little different. Solo algo, teacher. Solo algo. Así, solo algo. Mm-hmm. Yeah. Okay. No, perdón, I'm sorry. I different chat. Anything is cualquier cosa. Thank you, teacher. Pero también se puede usar en algo si es una pregunta. For example, I can help. Is there? Arminda, quería preguntar. Hola. No, quería formular la oración, pero no pude. Ah, okay. Anything también se puede utilizar cuando es una pregunta. Okay, entonces puede decir is there anything I need to know? ¿Hay algo que necesite saber? Okay, so también se puede usar en ese sentido. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Reschedule. ¿Qué dijimos que era reschedule? Reprogramar. Reprogramar. Reprogram. Meetings. ¿Qué significa meetings? Reunión. Reuniones. Ajá. Cancel. Podemos utilizar lo que llamamos cognate. Se parece mucho al español. Cancelado. Cancelada. Ajá. Ahora, too bad. That's too bad. Es una expresión, de hecho. Expression. Demasiado malo, muy malo. Demasiado. ¿Qué significa? That's too bad. Eso, ¿qué significa? Qué mal. Qué mal. No. Ok. Cuando dice, ay, qué mal. ¿Va? Okay. That's too bad. Provide. Provide es, también se puede usar como el cognate, porque se parece. What is provide in probable. No. Pero es muy mejorar. ¿Ah? Mejorar. No. Se parece mucho a español. Cognate. Probablemente. Probablemente. Probable. Proveer. No. Proveer. Some. Algunos. Algunos o algunas, ajá. Femenino, masculino. Sí, ajá, both. Acuérdense que en inglés no existen masculino y femenino, como lo hacemos en español. Por ejemplo, no decimos, por ejemplo, una silla no es ni femenina ni masculino.
En español sí, una silla es más, es femenina. ¿Va? Una silla es femenina, pero un asiento es masculino. No entiendo por qué. Ok. Quizá porque terminen en A. ¿Cómo? Quizá porque terminen en A, le digo. Y asiento en O. Pero ni tanto, porque imagínense, mapa. Mapa. Es. Es masculino. Masculino, exacto. A ver por qué era. Sí, es que por eso que dicen que el español es sumamente difícil aprender. Sí. Uh-huh. Y nosotros el inglés. Pero el español es mucho más, más difícil que el inglés. Así dicen. Uh-huh. Ok. So, customers. ¿Qué dijimos que es customers? Cliente. Clientes, ajá, very good. And sounds. Sounds. Algunos. Algunos clientes. Ajá. Sounds. Sound. Sonido. Ajá. Sonido. Suena. That sounds interesting. Sound is se escucha. Sonido. Suena. So that sounds interesting. Suena interesante. Suena interesante. Ok. Very good. Ok. But ahora pronunciation. Ok. In the chat. Write the words you don't understand for the pronunciation in the chat. Chair, can you read the presentation? Excuse me? Si sí puede poner la presentación. No la estoy proyectando. ¿Cómo no? Yes, teacher. Yes, teacher. Ah, okay. Ya actualizo entonces, teacher. ¿Ah? Ya actualizo entonces mi teléfono, a ver, okay. Porque no me aparece. Ok, sí, a veces pasa eso. Eso, ahorita quiero que escriban las palabras que les están costando pronunciar. Only 4 words? Okay, finished? Okay. Me imagino que ya está, ¿verdad? Okay. All right, here we go.
Sit there. 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 Is there. Something. 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 Yes, very good. Yes. Actually. 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 Yes. Clients. 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 Very good. Clients. Reschedule. 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 Very good. Meeting. 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 Cancelled. Hola. Cancelled. 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 Provide. 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 Customers. Customer. 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 Sounds. Sound. 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 Come on, teacher. Sound. Repeat. Sound. Sounds. Sound. Sound. Sounds. Sound. Yes, very good. Okay, excellent. Now, let's go with a partner and practice the conversation, okay? Sound. You are going to practice the conversation, practice, but not only practice, you are also going to practice the conversation and discuss how do Anne and John express their obligations. How do they express their obligations? ¿Cómo se expresan las obligaciones que cada uno tiene? Según la conversación. How do they express them? Okay, so practice and identify. How do they express it? Okay. I'm going to get you guys to go into breakout rooms. Vamos a recrear los grupos otra vez porque creo que sí lo necesitamos ahí recrear. Okay, and 5 minutes. I will give you 5 minutes. Okay, so practice. Practice the conversation. Okay, here we go. Brendita, ¿está ahí? Brendita. Brendita.
Empieza este. May you home? I own in there something you need to do tomorrow. Yes, actually I need to call some client. And you? Well, I have to Rachel to meeting for tomorrow. They were concert today. ¿Cómo se pronuncia cancel? Cancel. 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 Wait. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide. Yes, I have to provide important information to some customer. That sounds interesting. Ahora yo soy yo. Is there something you need to do tomorrow? Yes, actually I need to call some client. And you? Well, I had to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that too bad? Yes, I had to provide important information to some customers. So, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, thank you, Bob. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay. Are you jump? And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually. Hello, Guadalupe. Hello, teacher. ¿Qué pasó, Lupita? Me dejó sola, no, Laura. Yo no la dejé sola. No, Laura, yo vi que estaba con el... Luego me dejó. Laura la dejó. Sí. Laura se fue. Literal la canción. Me dejó solita, pero igual. Ahí estuve medio practicando, pero se me perdió ahorita la... Ok. Pero sí estuve practicando. Igual las palabras que no las podía decir, igual aquí las anoté. Entonces la estaba practicando solita. Lupita, ya que la tengo aquí, ¿cómo vamos con la plataforma? Yo creo que me faltan, pero sí las hago, teacher, sí las hago. No. Porque cuando revisé por última vez, que bueno, el lunes, no me había completado ahí los ejercicios. No sé si había hecho algo, ha hecho algo desde entonces. Yo creo que sí, pero si no, ya voy a revisar y me pongo al día. La verdad que, para serle sincera, no sé por qué, pero todos los días la hacía a diario, como que si no lo hacía me iban a regañar. Y no sé por qué lo he dejado de hacer, pero ahora sí, lo prometo. Ok. Solo quiero asegurar, déjeme revisar, porque ya que me está diciendo eso, me pregunto si le está registrando... el progreso. Déjeme revisar ahorita. Okay. No vaya a ser que... Porque fíjense que la última vez me fijé que yo Sandra, lo había hecho. ¿Sandra es la que estaba con usted? No, Laura. Laura.
Ah, no sé dónde está. Le lo voy a mandar a algún lugar porque si no se me va a ir. Aquí le voy a mandar. Donde hay más grupos. Ok, quiero ver. Pero ya nos vamos, sí. No, no, fíjese Lupita que me tengo registrado que la unidad 2, la unidad 2 la ha hecho completo, pero la unidad 1 no lo ha hecho. No, pero sí la hice. ¿En serio? Quizás se ha equivocado. Y me salté. Ah, en vez de hacer la 1, hizo la 2. Entonces por eso me costó. No creo que sí, porque sí, cabal, no. Teacher, y yo, eso no lo he visto, decía yo. Tiene toda la razón. Ya voy a revisar, teacher, y lo voy a hacer. Sin embargo, se ha sacado 100, así que hacer. Ah, ok. Thank you, teacher, ya voy a revisar bien. Si se logró sacar 100 en una unidad que todavía no había visto, imagínese la 1, lo va a hacer. Sí, porque esa me costó y la repasaba y yo no la tengo que hacer hasta que la hice. Sí, así estoy viendo. Entonces sí, le faltó eso. Ok, teacher, la voy a intentar hacer y si no puedo, porque no sé por qué, entonces me salté esa. Y me hace el favor y me revisa la plataforma, si estoy así. Bien. Por fin, yo le escribo. Excelente. Thank you, teacher. Estamos en el main room. Thank you. You're welcome. Bye, chicos. Yes. ¿Lograron ahí entonces practicar? Yes. Okay. Yes, teacher. Very, very good. Okay. Yes, teacher. Very, very good. Okay. Bueno, entonces vamos a terminar ahí con la attendance. Arminda? Present, teacher. Belkis? Brendita? Present, teacher. Good. Claudia? Present. Good. Eric? Present, teacher. Toliet? Present, teacher. Great. Guadalupe? Present, teacher. Good. Lupita? Present, teacher. Jorge? Present, teacher. Okay. Laura? Laura, no. Okay. Dejó sola, ya se fue. Sí, ya veo. Ya veo, solo nos dejó una carita. Leopoldo? Present. Hey, Lorena. Present, teacher. Hey, Lucía. Present. Great. Roxana. Roxy. Present. All right, very good. Patty. Present, teacher. Great. Veronica. Wendy. Present, teacher. Wendy, okay, perfect. Yancy. Okay. Bye, chicos. Entonces, eso sería todo. Andrea present. No le faltó. Sí, faltó. ¿Por qué me pasa con...? No sé qué le pasa conmigo, teacher. Sí, siempre. Ya sé qué es lo que pasa con usted.
No, es que lo que sucede es que cuando... No, no, no es nada personal, ¿no? No se preocupen, don't worry. No, lo que pasa es que cuando, como cuando la lista está larga, entonces yo la bajo, y cuando la bajo, cabalito, ahí está el corte. Entonces cuando la bajo, creo que se me escapa el nombre suyo, así como oculto. Okay, don't worry. Sorry, Sandrita, I'm so sorry. Okay, ya la tengo. Entonces, chicos, les mando, así como el día de hoy, les voy a mandar otros ejercicios para que se practiquen, para que estén ahí al día. Se los voy a tratar de mandar hoy por la noche para que puedan tener chancecito de hacerlo a la hora que ustedes puedan el día de mañana. No creo que hoy la van a hacer, así que se lo digo para mañana. Okay, so that's it. Okay. Here, see you tomorrow. Good night, teacher. Night, teacher. See you tomorrow, teacher. Happy night. Lupita, me quedo con usted. Si es que no se desconectó, si se desconectó, Lupita. Sí, ¿verdad? Okay. Vale, pues. Me puedo quedar yo. Me puedo quedar yo. Claro que el día que me tocó, no. Okay. Sí, claro, Claudia, con gusto. Okay. Bye, teacher. Bye, Guadalupe, take care. Bye, Jorge. Bye, teacher. Good night. Good night. Rest, teacher. Thank you, you too. Thanks. Ok, Claudia, cuénteme, ¿cómo le puedo ayudar? Bueno, los días que no me conecté era porque estaba en cierre, y como vi que usted mandó un mensaje que decía que por lo de los permisos, entonces no puse mayor cosa. Entonces, en el caso de los temas, en cuanto a dudas, creo que por el momento no mucho. Lo único que cuando practicamos las salas con los compañeros, por ejemplo, a veces no estamos seguros de la pronunciación porque no está, digamos, usted escuchándonos. Si digamos, por ejemplo, la de reschedule, no sé si al final si la decimos bien o no. Entonces, yo sé que hay muchos que lo que dicen es que hay a unos que nos cuesta más que a otros, y está bien, pero tal vez hacerlo como un poquito más corto el tiempo cuando nos reúne, porque a veces, o sea, sí, lo que hacemos, porque es primera vez que me toca así en salas, la primera no nos ponían en salas, entonces lo que hacemos es intercambiar y volver a repetir y repetir, pero al final no sabemos si las estamos pronunciando correctamente porque no está usted, y es difícil que usted llegue a todos los grupitos. Entonces, tal vez hacerlo como de aquí en adelante, no sé, que sean parejas y que esas las escuche, por ejemplo, o un día una, otro día otra, enfrente de todo, ¿verdad? Y pues si nos equivocamos, ahí está usted para corregirnos en cuanto a la pronunciación, porque cuando todos repetimos, pues difícilmente sabemos si realmente lo estamos diciendo bien las palabras. Se le he entendido bien, pero lo que me quiere decir es que cuando usted quiere, después de haberlo practicado en un poco de años, cuando nos ponemos de vuelta, entonces pasar a algunos a parejas a que digan la conversación. Lo digan, ajá, y tal vez no voluntariamente, porque si es así, pueda que pasen los mismos, pueda que sí, que no, entonces como, digamos, usted designar la pareja, ¿verdad? Hoy quiero escuchar a fulanito, y si alcanza el tiempo, pues pasar de dos parejas para podernos escuchar, porque sí, por ejemplo, ahorita sí, de las que he tenido con las compañeras, no sé realmente al final, sí, las hacemos bien, y hay algunas que tal vez yo las escucho, pero me da pena decirles, no se pronuncia así, ¿verdad? Que es lo que
a lo que en teoría mi oído entiende. Entonces me da pena porque van a decir, bueno, y esta sí no es ni la maestra para que me corrija o algo así. Ok. Yo entiendo que tal vez usted no se sienta como tal vez tan cómoda, especialmente pues si es un compañero con quien no tiene mucha confianza y todo, ¿verdad? Pero acuérdense, eso es algo que quiero que ustedes entiendan, que el maestro no es el único que pueda ayudar. Ustedes también son instrumentos para ayudarse entre sí mismos, ¿verdad? Acuérdense que en la vida real el maestro no va a estar siempre allí. Lo que va a hacer es de que se va a apoyar en otras personas para que estén a su alrededor para saber si lo está haciendo bien o no. Entonces, no hay problema para nada que... Es más, o sea, es bueno que ustedes se acostumbren a también que sus compañeros todos los corrijan. Mm-hmm. Porque lo que usted no sabe, el otro sabe. Y lo que el otro no sabe, usted se lo sabe. Y no hay problema. Mm-hmm. Sí, centro, no... Y no tenga pena decirle a... No, lo que pasa es que yo no tendría ningún problema que alguien me diga, mire, yo creo que no es así, ¿verdad? De hecho, con quien sí me ha gustado trabajar bastante es con don Jorge, creo que es. El señor, el último que se desconectó. Con Eric, con Guadalupe, pero Guadalupe, la señora. Entonces, como que, o sea, ¿verdad? Se siente como... Sí, o sea, le digo porque es primera vez que comparto con este grupo y sí, se siente bastante en confianza con ellos, ¿verdad? Entonces, y yo les digo igual, ¿verdad? Repitámoslo o ¿cómo se dirá esa? Yo me recuerdo que la teacher dijo que era así, entonces ahí es donde ya nos ponemos, pero, o sea, de mi parte no habría ningún problema si alguno de los otros me corrige, pero a veces sí me da pena, digamos, de hacerles. Ajá, decirle, yo creo que esa no era así, vea. También depende cómo se lo diga, ¿verdad? Dígale, yo creo, o sea, me parece que lo escuché de esa forma. No sé si tú lo escuchaste, ¿verdad? Tal vez de esa forma. Y entonces, pero si quiere... También puede ser algo que pueda yo abordar ese tema el día de mañana, ¿verdad? De que no porque necesariamente alguien haya expresado que se siente cómodo, pero también abordar el tema de que es importante que ustedes entre sí se ayuden, ¿verdad? Y que escuchen al compañero cuando le digan, es así, no es así, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Porque eso se trata, que ustedes se ayuden, ¿verdad? O sea, la pongo también en grupos pequeños porque quiero que también usted se vaya acostumbrando a poder ser entre ustedes ese recurso que necesita. ¿Ah? Okay, entonces voy a abordar ese tema también el día de mañana para que todos se sientan cómodos y también usted se sienta cómoda para poder decirle al compañero, ¿verdad? Y que también el compañero le diga a usted. Me pueda decir. Usted se siente incómodo con el compañero también dice, no le digo nada a Claudia porque se puede sentir mal. Y usted dice, ajá, sí, puede que también. Ajá. Y usted pensando, ay, quisiera que me corrigiera, ¿verdad? Ajá. Sí, exacto. Sí, prácticamente solo eso y quizás el tiempo, digamos, para a veces formular las oraciones no es que sea mucho o poco, sino que quizás sí es a veces cuando no tenemos como el vocabulario suficiente, sí es donde ya nos cuesta un poquito más, ¿verdad? Y porque sí, nosotros lo pensamos en español y lo queremos traducir tal cual al inglés y a veces, o sea, no, y no es así, ¿verdad? Pero solamente eso. Por eso es que estoy ahí pidiendo, ¿verdad? Si ustedes necesitan alguna palabra, por eso es que no los mando a hacer a los cuartos reducidos que hagan las oraciones, sino que lo hacemos todos en el mismo cuarto para que yo esté ahí, si ustedes necesitan alguna ayuda, solo abren su micrófono y yo les okay, solamente eso. Ok, excelente, Claudia. Bueno,
Cualquier cosita, estamos a la orden. Si se le ocurre otra cosa, lo puede siempre poner en el grupo, en el chat, o me lo manda en un grupo privado, como se guste. Ok, gracias. Ah, pues, entonces, Claudia. Ok, good night. Good night. Good night.